Pepillo Origel y su novio 40 años menor que él tronaron. Aunque siempre había mantenido su vida sentimental en privado, hace 7 meses Juan José Origel confesó en una entrevista con Matilde Obregón que estaba enamorado de un hombre mexicano al que tenía poco de conocer. El flechazo se dio en Madrid, durante la fiesta de cumpleaños del conductor. Sin embargo, nos enteramos de que esta relación ya terminó. El propio Pepillo nos platicó qué fue lo que pasó: se fue a Dubái a estudiar inglés y mercadotecnia. Primero debe terminar lo que está haciendo allá. Ya estuvo acá en México conmigo bastante tiempo, desde septiembre que fue mi cumpleaños, hasta hace 2 meses que se fue. Aclara que no terminaron en malos términos, yo sabía que tenía que irse. No fue ninguna novedad ni enojo. Nos hablamos muy seguido. Yo estaba muy emocionado. De repente uno se emociona, pero luego pues se te va y ya. Ni modo de seguir así. Yo estoy contento solo, con mis perros. Le preguntamos si influyeron los años que se llevan y nos contestó, la diferencia de edad está cañona. Pero ni la sentimos porque no me siento viejo. A pesar de mi edad, me siento con muchos ánimos para todo. Salgo, me divierto, me tomo mis copitas. Yo no he sentido aún la vejez. Pepillo nos dijo contundente, las cosas ya pasaron. Yo ya acabé con las relaciones. No estoy abierto para ningún amor. Nada. Ya se cerró. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.